Intentaré grabar todos los días porque es la semana ¿de qué? ¿De qué es la semana, Ian? Loco. De carnaval, es la semana de carnavales. Yo y en el colegio tenían que ir con los pelos a lo loco y yo no sé qué han hecho mis hijos, que mira cómo han amanecido. ¡Mira! Con el pelo rojo, una cola arriba, una cola abajo. Estos pelos así rojos también y de punta. Es el coco. Sí. Y nada, nos vamos para el colegio. Esta semana es súper divertida para ellos y me encanta. Ya llegas. Vigila, no se caiga, ¿eh? Muy bien. A ver. ¡Ué! Y por aquí tenemos a Almita. ¡Hola, pitufina! Alma no ha hecho nada, ¿eh? No os asustéis que a Alma no le ha hecho nada. Así que nada, me los llevo al colegio que ya son las 8 y 25 y tenemos que ir a buscar el autobús. ¿Vamos? ¿Vamos, Ian? Sí. Chicos, ya he llegado a casa y he ido a pagar las colonias de Ian, que este año se nos va de colonias, Ian. Nada, una noche y dos días, pero... Es la primera vez que pasa la noche fuera de casa sin nosotros. Él está súper contento y a pesar de que a mí me da muchísima pena, porque os lo juro, yo sé que aquel día voy a llorar, lo que no está escrito, pero sé que es algo que le va a ir bien, que tiene que vivirlo porque lo tiene que vivir y que se lo va a pasar súper bien. Pero tiene unas ganas locas, locas, locas. Y aquí tengo a la pitufina. En la banda de juegos. ¡Y hola! Tiene unos pitillos. ¡Hola! Y mañana me toca médico. A ver cómo vamos de la bronquitis, ¿verdad? Y nada, aquí la tengo mientras juega un poquito. ¿Qué te quieres dar la vuelta? Mientras come un poquito. Pues yo voy a desayunar y luego ya le doy ahí a la tetita y se queda dormida. Y yo podré hacer cositas en casa. Porque ya son las 10:10 más o menos. Así que en una horita, horita y media, nos vamos a tener que ir. Uy, coge, coge. ¿Llegas o no llegas? ¡Toma! ¡Que ha llegado! ¡Toma! Mi bebé tesoro. Y mirad, muchos me preguntáis que cómo llevo el comer más o menos sano y tal. Hoy tengo a Alma llorando. Os lo explico rápido. Me hago dos tostadas con aguacate. Le pongo un poquito de sal, aceite de oliva y pimienta. Y una lonchita de pavo. La otra es igual. ¿Veis? Me preparo un eco porque no tomo café con la lactancia y me cojo una mandarina. Y antes ya me he tomado dos vasos de agua, uno en ayunas totalmente, bueno, cuando me despierto todavía voy en ayunas, y otra mientras preparo todo esto me tomo otro vasito de agua con un chorreoncillo de limón. Me parto un medio limón y le echo un de esto y eso es lo que desayuno. Luego, antes de salir de casa, me llevo 3 o 4 nueces y me como eso y ya hasta la hora de la comida voy a cogerla.
¡Mirad qué lengua! De color verde. Sí, sí. Y de color azul. Yo me la llevé. Mirad cómo está roncando Alma. Mi niña bonita. ¿La escucháis? Un momento, decía. Ya estamos en el cole, estamos aquí esperando. Ian. ¿A que sí, Gordi? ¿Y hoy qué? Primero te dejamos a ti, ¿verdad? Ian no le gusta la idea. Pero es que uno está en una punta y el otro está en el otro. ¿Queréis decir algo? ¿Queréis contar algo? Y aquí estamos esperando a los peques a que salgan del cole. Y hola. He dormido una mini siesta de 10 minutos y llega. Mira, le encanta este pato, se lo regaló mi suegra. Mira. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres contar? Di hola. Aquí estamos esperando a que sí. Cinco lobitos tiene la loba. Blanco y negro detrás de la cola. Halo, halo. Cinco tenía, cinco guardaba. Y a todos ellos lechita le daba. Ahora lo hace. Toma. Mira, para quien diga. ¡Oh! Para quien diga que mi niña no llora. Estaba llorando. Se estaba llorando y encendió la cámara. ¡Saca ya! ¡La madre que la trajo! Digo, como la gente me dice que mi niña no llora, mi niña sí que llora. Y se queja. Ya la iba a enseñar. ¿Ves? Mira. Está muy cansada. Y nada, me voy a bañar a los críos y luego la bañaré a ella, le daré de cenar. Y hoy vamos súper tarde. Pero bueno. Mira, chica, tiene sueño, tiene hambre, tiene todo. Chicos, voy a cerrar ya el vlog. Estoy muerta. O sea, Alma lleva un día llorando, llorando, llorando. Mañana nos espera un día chulo. Os dije que os intentaría lavar toda la semana de carnavales, pero mañana tenemos médico. No sé lo que va a pasar con Alma, porque sigue con mucha bronquitis y tal. Y nos dijeron que según cómo estuviera. Se me ve muy oscura, ¿verdad, chicos? A ver. Pues según como estuviera me la ingresarían. Así que no sé qué va a pasar, no sé nada. Y estoy atacada de los nervios. Y los críos se han acostado más tarde. Alma no ha dormido apenas nada. Pero bueno, acabamos el día. La acabaremos bien y mañana va a ser mejor. Y no la van a ingresar. Y si la ingresan es para un bien para ella. Así que tampoco me tengo que agobiar porque no... No pasa nada. Dicho eso, me voy a hacer una recetita para el día de recetas. Y nada, y vamos a cenar un poquito. Un besito muy grande y nos vemos mañana.